¿Aprendieron? Disfrutaron. Yo vi un pedacito de atrás y me emocioné muchísimo viendo esa pequeñita ballena allí siguiendo a los chicos en la yola, en el barquito, ¿verdad? Bueno, tenemos ahora al señor Osvaldo Vázquez, que se va a dirigir a ustedes a presentar otra pequeña proyección. Así que toda su atención para él y manténganse atentos con sus preguntas, lápiz en mano, para que no perdamos tiempo. Por favor. Nosotros queríamos rápidamente mostrarle un poquito de las ballenas dominicanas, aunque la ballena orca también está en nuestras aguas, pero queríamos mostrarle las ballenas jorobadas, que son las que tenemos en Samaná. Ok, levante la mano, por favor. ¿Quién ha visto una ballena en Samaná? ¿Y delfines? ¿Ustedes han visto? Tengo que decirle que la ballena, la que ustedes vieron anteriormente, la orca, es uno de los miembros de los delfínidos. La orca y los delfines son, como diríamos, primos hermanos. ¿De acuerdo? Ese forma parte del grupo de las ballenas que tienen dientes, las ballenas dentadas. Otro grupo lo es las ballenas que tienen barbas o ballenas barbadas, que son las ballenas grandes, las ballenas jorobadas, de las cuales tenemos aquí la mayor concentración en un lugar que se llama el Banco de la Plata. Además del Banco de la Plata y el Banco de la Navidad, tenemos la Bahía de Samaná, donde desde el 1984 se ha creado el primer santuario de mamíferos marinos del Océano Atlántico, que es el santuario del Banco de la Plata. Aquí les estaba mostrando cómo una madre y una cría saltando en la superficie. Para dar una idea, esa cola que ustedes ven ahí es desde esa silla que está allá hasta esta silla. 5 metros de largo, esa cola de ancho. Las ballenas, así mismo como hacía la orca, sacan la cabeza y nosotros no sabemos para qué. Es un comportamiento como curioso. Hay una teoría de que ellas lo hacen para ver con los dos ojos. Porque, por ejemplo, cuando están así, miran de este lado y miran del otro lado. Sin embargo, cuando están con la cabeza para arriba, pueden mirar así a través de lo... y formar lo que se llama la visión bifocal. Es una teoría, no sabemos. La cuestión es que es muy interesante cuando estamos en el agua, ver cómo ellas sacan la cabeza. Esto, más o menos, tiene una altura de unos 3 metros, 4 metros. Más o menos como del suelo a donde dice exit. Eso que ustedes están viendo ahí. En el Banco de la Plata nosotros podemos bucear con las ballenas y verlas, tener un contacto. Las ballenas se sienten muy, muy interesadas en lo que nosotros hacemos. Y cuando la vemos con sus ballenatos, que al nacer esos ballenatos pesan más o menos 1 tonelada, y para que te demos una idea, al nacer una ballena pesa igual que un automóvil. Al nacer. Y su mamá, la madre, esta que está acá, le da qué cantidad de leche más o menos diariamente a una ballena, al ballenato. La mamá, ¿cuántas botellas de leche o vasos de leche le da a un ballenato que es su cría? ¿Saben ustedes? Un galón. Más o menos. Levante la mano quien puede adivinar. ¿Cuánta leche toma una ballena, un ballenato? Allá. Por favor. ¿Cinco qué? 5 litros. Barriles. Yo creo que un poco más. A ver. ¿Cómo? 8 litros. Pero 8 litros me tomo yo al día. Un barril. A ver. ¿Cuántos? Tanques, ella. Ya se fue muy grande, 5 tanques, me dice ella. Pero, ¿cuántos litros hay en un tanque, más o menos? ¿Cuántos galones?
¿Ustedes han visto los tanques de esos que tenemos de agua en nuestras casas? Ahí hay 50 galones. Pues un vallenato se toma por la mañana, antes de ir a la escuela, ellos no van a la escuela, se toma un tanque de leche de eso en la mañana y otro en la tarde. 100 galones de leche todos los días. Y aumenta de peso con esa leche, 120 libras diariamente. Mire qué rápido crecen las ballenas. Por eso, la ballena que ustedes vieron, en 5 años ya era una ballena adulta. Las ballenas jorobadas, a diferencia de las que ustedes vieron, ustedes veían una que tenía la aleta dorsal bien alta, pero tenía otra que la aleta dorsal era un poquito curvada. La curvada era la hembra y el macho en la ballena orca es bien recta, hacia arriba, bien alta. En el caso de la ballena nuestra, la ballena jorobada, tiene una jiba o joroba donde está la aleta dorsal, que es más pequeña que la orca. Por eso se llama ballena jorobada y tiene unas grandes aletas blancas. Por esas aletas se le llama megáptera, grandes aletas blancas. En el Banco de la Plata se identifica por este barco que se encalló en una zona protegida porque tiene muchos corales y no pueden navegar los barcos. Este barco, hace 20 años, cuando ustedes vieron ahí, salió Ken Balcom, el investigador. En 1984 tuvimos la oportunidad de conocerle en el Banco de la Plata. Él fue quien me mostró a mí la primera ballena que yo vi en mi vida, Ken Balcom. Y afortunadamente lo tenemos en la película. Esta plataforma submarina tiene muchos corales y esos corales son los que permiten que las ballenas vengan y tengan protección, porque por ahí no se puede navegar y ahí ya pueden dar a luz sus ballenatos. Esta no es una ballena, ¿no? Esto es una de las colegas nuestras que trabaja con nosotros. Nosotros hacemos expediciones de observación de ballenas, de nado con ballenas en estos barcos. Ojalá algún día alguno de ustedes pueda venir con nosotros. Ahí le enseñamos más o menos de lo que hacemos con las ballenas, cómo la investigamos. Nosotros tomamos muestras de piel, tomamos fotos. Así como hacen con ustedes cuando van a la escuela, le dan un carnet, le tomamos una foto y le ponen el nombre. Así mismo hacemos nosotros con las ballenas, le tomamos una foto, le ponemos un número. Y ya esa ballena está identificada en todo el mundo. No hay dos ballenas que tengan la misma coloración. Es decir, como no hay dos personas que tengan la misma cara o la misma huella digital. La coloración de las ballenas son únicas en cada ejemplar. Próxima. Nosotros investigamos las ballenas a bordo de este barco de investigaciones de los Estados Unidos. Como decía, usamos métodos bioacústicos para estudiar su canto. Hemos puesto esas boyas para registrar todas las canciones de las ballenas durante meses y tomamos muestras de la piel de ballenas para hacer estudios de ADN genéticos. Contamos las ballenas a nuestro paso usando estos grandes binoculares que nos permiten cubrir un gran espacio y saber exactamente cuántas ballenas hay. Aquí una muestra de la dorsal de las ballenas. Las ballenas jorobadas tienen unas protuberancias en la cabeza. Cada una de esas protuberancias tienen dos o tres pelos que se utilizan para sensibilidad. Aquí es parte de nuestro equipo. Fíjense, con esa ballesta es que yo tomo las muestras de ballena, que nos permiten saber si son familia
si son padre, madre, hermanos y demás. Miren cómo entre las ballenas se comunican con una actividad superficial, nosotros no sabemos si es una le dice a la otra o la otra le dice a una, pero casualmente una salta y la otra salta y es como si yo estuviera aquí aplaudiendo y allá otro aplaudiendo. Estas muestras también nos permiten tener información sobre el estado de salud. Nosotros investigamos si la ballena está en un estado de salud bueno, si no padece de ninguna enfermedad. Por ejemplo, aquí tenemos una doctora que estaba estudiando si había una transmisión de enfermedades infecciosas en las ballenas. Y para eso esas muestras. Aquí, Rita es la encargada de estudiar los delfines en Bayahibe. Si ustedes van, si van algún día a la Saona, allá hay un proyecto de investigación de los delfines en Bayahibe. Y ella está allá encargada de ese proyecto. Muchas gracias. Lo único que yo quería decirle de más o menos las ballenas y los delfines de nuestro país. ¿Alguna pregunta? Démosle primero un fuerte aplauso al señor Osvaldo. Yo no sé si ustedes saben, pero esto va para un examen que tienen ahorita, un ROEVIN cuando lleguen a su colegio. O sea que yo espero que ustedes hayan puesto atención. ¿Tienen alguna pregunta para el señor Flores? Al señor Vázquez. ¿Sí? Bueno, vamos a proceder al panel. Tenemos varios invitados, además del señor Osvaldo Vázquez. Tenemos al señor Roberto Llerena con nosotros. Quisiéramos que subiera. La señora Susana Chislón, que presente también, y el señor Michael Perfet. Démosle un fuerte aplauso para darle la bienvenida, que cordialmente han estado con nosotros en la mañana de hoy y van a contestar todas sus preguntas. ¿Pueden pasar, por favor? Yo voy a estar pasando este micrófono. Los que tengan preguntas, levanten su mano. Se presentan, dicen su nombre, el curso que están realizando. Y la pregunta. Más que pregunta, ¿cómo sí, se llama más que pregunta. ¿Cómo se llama el hijo de la ballena? Ballenato. ¿Cómo? Aquí está ella con un ballenato. Sí. Buenos días. Más que pregunta, nosotros vamos a darle las gracias como escuela por tomarnos en cuenta. Nosotros somos una escuela pequeña, una escuela pobre y una escuela básica. A mí me hubiese gustado que esa invitación se le hubiese hecho o se le repita a la educación media. Creo que los liceos de esta zona estarían muy agradecidos de ver este documental. Tiene mucha calidad, es muy elevado, tiene mucha fuerza. Sobre todo, tiene mucha humildad. Da pena que las situaciones políticas a veces no dejen que las cosas lleguen a sus términos felices. Porque si ese documental se hubiese hecho en base de que cuando se pidió el permiso y se donó el barco y había el presupuesto suficiente para que esa ballena se pudiese reunir con su familia, si se hubiese permitido, tal vez la suerte hubiese sido peor, pero tal vez hubiese sido mejor suerte para ella. Porque de verdad uno no sabe cuál es la situación final. De todas maneras, nosotros queremos felicitarlos a ustedes, porque poca gente tiene tan buen corazón y tienen tanta humildad y tienen tanta decisión para colaborar en el mundo. Muy pocas personas. Así es que muchas felicidades por lo que hicieron y muchísimas gracias por dignarse a estar con nosotros como pueblo, que somos un pueblo pobre, no tenemos tanto que aportar, pero sí sé que hay gente con mucha voluntad, como el señor Roberto, que yo sé que si se le ofrece también estaría, haría lo mismo. Gracias. Las preguntas, desde ahora le digo que como son niños pequeños, comenzando un nivel con muy pocos conocimientos de esas ciencias naturales, tal vez sean un poquito, no insusas, pero
no elevadas, o sea, como serían las de media. Realmente, realmente, para nosotros, cualquier pregunta es muy importante, porque lo que queremos es justamente las inquietudes de responderlas. Pero antes que nada, yo quisiera presentarles a ustedes al vallenato, porque ese es Christopher, que nos está acompañando, y es la primera conferencia, el primer encuentro que tiene él con un público. ¿Verdad que sí? Es el primero. En la República Dominicana. Ellos le quieren dar las gracias por sus tan amables palabras. La señora que nos recién habló es doña Lina Figueroa, directora del centro que nos visitaba. Pregunta, por favor. Levanten la mano. El que primero pregunte tiene 5 puntos más en el provino. ¡Ay! ¡Kelly! ¿Qué otras clases de preguntas? Sepárate un poquito el micrófono. Párate, ponte de pie. Buenas tardes, mi nombre es Genesi y yo quiero preguntar qué otras clases de ballenas hay. ¿En la República Dominicana o en sentido general? En sentido general. Él habla mucho. Mucho más que yo, lo digo que él es en inglés, así que vamos a ver. Hay un poquito más de 80 diferentes especies de ballenas. Thank you very much for your question. There are a little more than 80 different kinds of whales and dolphins. There's two different kinds. One that have teeth, they're called the toothed whales, and the other ones, which are like the humpbacks, they have a baleen, they don't have teeth, so there's the two different kinds. Hay un poquito más de 80 tipos diferentes de especies de delfines y ballenas, dentro de las cuales se dividen en sí en dos ramas, las que tienen dientes, que son dentadas, y las ballenas como la jorobada, que lo que tienen son filamentos, digamos que una especie de cabello y no dientes. Bueno, realmente las ballenas, como dije al principio, las ballenas que tienen barbas o ballenas barbadas son las grandes que tenemos acá y las ballenas que tienen dientes son las dentadas. En la República Dominicana tenemos alrededor de 19 especies de ballenas y delfines. En el mundo hay un poco más de 80 especies. Pero aquí podemos ver entre delfines, tanto delfín común, delfín machico de botella, delfín moteado, ballenas picudas, ballenas de Cuvier, ballenas jorobadas, cachalotes, ballena orca. En realidad tenemos 18, 19 especies, que ustedes pueden verla a lo largo de toda la República Dominicana. Próxima pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Lorena Esther Montas Carrasco y soy de la Escuela República Dominicana de octavo. Gracias. Yo quisiera saber por qué el hecho de que le digan ballenas asesinas. Muy interesante esa pregunta. When people first met them, they saw them, they're very effective hunters. They can catch. La primera vez que ellos los vieron, estas especies, las vieron cazando otras. Es decir, ellos son buenos cazadores. And there are two different kinds of hunting that they do, the different species. Some species hunt the mammals, the other mammals, like seals. And other species just eat fish. And Luna, in this film, was one of the species that only eat fish. But they all hunt very, very effectively and well. And so when people first saw them hunting, they called them killer whales because they could watch them hunting fish and seals. La primera vez que le vieron, la primera vez que tuvieron un acercamiento con los humanos, lo que notaron de ellas es su forma tan efectiva de cazar. Por esto le dan el nombre. Normalmente hay algunas de las especies que cazan otros mamíferos, como son las focas, y hay algunas que lo que comen son peces. En la película vimos que Luna
lo que comía era peces, pero son cazadores muy efectivos. It's very interesting. These are very big animals, but they never ever hurt humans in the wild. The orcas, the killer whales, even the other whales, like gray whales and humpbacks, they're very, very gentle towards people. So that's something to remember. They're really our friends, these whales. They don't hurt people. Es muy interesante notar que aunque son animales muy, muy grandes, nunca se ha conocido un caso de que en su hábitat natural que agredan a un humano. Son animales muy, muy gentiles y muy dóciles. No hay ningún récord de que en algún momento, en su estado natural, hayan lastimado a un humano. Debo decirle, todas las ballenas que nosotros conocemos, exceptuando esta, se alimentan de una especie diferente a ella misma. Es decir, las ballenas barbadas comen plancton, filtran el agua. No comen ballenas. Las ballenas, los delfines comen peces. La única ballena que ataca a otra ballena es la orca, y por eso le llaman asesina. Y es porque ella es una ballena que ataca a las focas, que son también mamíferos, o pueden atacar a los ballenatos de otras ballenas grandes y se lo comen en conjunto. Entonces, por eso que le llaman asesina, que no es un nombre correcto, porque el hecho de ser predadores, el hecho de comer otros animales, no solamente merece el nombre de asesino, porque si no, nosotros fuéramos asesinos, porque nosotros no comemos la vaca, no comemos el cerdo, no comemos el pollo, ¿verdad? Entonces, el nombre correcto para nosotros es orca, porque son unos depredadores. Ahora, yo he estado buceando con ballenas orcas y nunca me ha pasado nada, hasta ahora. Buenas tardes. Yo quisiera saber cuánto tiempo de gestación dura este animal mamífero para alumbrar sus ballenatos. Ah, sí. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Quién puede adivinar? ¿Cuánto tiempo ustedes se imaginan? For orcas, about 18 months. Por favor, ¿cuántos meses? Los que hablan inglés ya saben, porque ya lo dijo. Pero, ¿cuántos meses más o menos ustedes piensan que dura una ballena embarazada o preñada? Levanten la mano. A ver aquí. Oh, ella sabe inglés, porque ya lo dijo correctamente. 17, 18 meses. Un aplauso. Otra pregunta, por favor. ¿Alguien más? ¿Otro chico se movió? Ah, un momentito. Eso es en la ballena orca. En la ballena orca. Ahora, en la ballena jorobada, la nuestra de acá, ¿cuántos meses? A ver, ¿cómo? Eso como un poquito demasiado, demasiado para... A ver ahí arriba. Todavía es mucho, 19. Está llegando, 12. ¿Cuánto es en el ser humano, en nosotros? En la ballena son alrededor de 10 meses, 11 meses. Es casi, casi como nosotros. En la ballena jorobada. Próxima pregunta, por favor. ¿Cómo nace una ballena? The same way that people are born. En la misma forma que nacen los humanos. Sí, pero hay algo muy interesante. Hay algo interesante que es de diferencia con los humanos. Porque lo hemos visto con la ballena orca en cautiverio. Yo quiero que me digan cómo nace una ballena
si nace como el ser humano, la cabeza primero o los pies primero. ¿Qué usted piensa? Debo decirle que en los humanos a veces podemos ver los pies primero, aunque normalmente es la cabeza primero, pero a veces, muy rara vez, puede venir de pie. Bien, pero quiero decirle que eso puede registrarse. Ahora, normalmente en los humanos la cabeza sale primero, ¿correcto? Y en la ballena, ¿qué saldría primero, los pies, la cola o la cara o la cabeza? Pregunta. Y me digan por qué. A ver. Allá arriba. La cabeza primero. Ajá. ¿Y por qué? Vamos a imaginarnos que yo soy un vallenato. ¿Correcto? ¿Qué pasa en los seres humanos? Sale la cabeza y de inmediato, ¿qué pasa? Hay que dar una nalgada para que el niño llore. ¿Esa nalgada es para qué? Para que él respire y respire aire, porque él viene de un líquido, ¿correcto? ¿Nunca se ha preguntado por qué el niño tiene que llorar? Es para que él comience a respirar, nada más. Porque si no, él estuviera respirando a través del ombligo, ¿correcto? Entonces, para que comiencen a funcionar los orificios y la nariz, él tiene que respirar. Ahora, imagínense que yo soy una ballena, un ballenato, y saqué la cabeza. Vengo del líquido, yo debo comenzar a respirar, pero se me atrapó la cola. ¿Qué pasa conmigo? Me quedé atrapado. Entonces, la ballena tiene una forma de parir que es una adaptación en el mar. Sale la cola primero y lo último que sale es la cabeza. Cuando sale la cabeza, inmediatamente la madre lo levanta y lo lleva a la superficie para que respire aire. Porque las ballenas respiran aire, no respiran agua. Por eso deben nacer al revés, porque están en el agua. Entonces, lo último que sale es la cabeza para que de inmediatamente la ballena la levanta y le da el primer respiro. De ahí en adelante, la ballena aprende que tiene que subir a la superficie a respirar. ¿Otra pregunta? Próxima pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Ella quiere hacerle una pregunta a ustedes. I'm wondering how many of you would have liked to have been friends with Luna. If you think about being friends with another species, it's sort of a different thing, but I'd like for you to show your hands if you thought you would have liked to have been a friend to Luna. Me gustaría saber cuántos de ustedes les hubiera gustado ser amigos de Luna. Sé que es raro pensar ser amigos con una otra especie, pero levanten las manos. ¿A quién le gustaría ser amigo de Luna? Bueno, parece que Luna tiene muchos amigos aquí, ¿eh? Tenemos tiempo para tres más preguntas. ¿Tienen alguna pregunta de la película? Buenas tardes. Mi nombre es Alicia Costa. Estudio en la Escuela Pública de Nicaragua. Estoy en octavo. Mi pregunta es, ¿cuántos metros específicamente tiene una ballena? Roberto. Bien, depende qué ballena, porque por ejemplo la ballena jorobada anda cerca de los 60 pies en metros, vendría siendo como 40, 18, sí. Pero hay una ballena que es la más grande del mundo. La nuestra no es esa ballena, esta es la ballena azul. Y como estamos hablando aquí con una persona que acaba de estar buceando y viendo las ballenas azules en Madagascar, yo le voy a devolver el micrófono a nuestro amigo biólogo marino, Osvaldo Vázquez, para que les cuente cuánto mide la ballena azul, porque yo no lo sé. Así que... La ballena azul es la ballena más, es el animal más grande que ha existido sobre la Tierra.
más grande que los dinosaurios, más grande que todas las ballenas, alcanza alrededor de unos 60 metros de largo, es decir, lo que son 120 pies de largo y pesan unas 90 toneladas. Para que se den una idea, es como de aquí, desde esta pared, ahí atrás, ir allá hasta el final y volver hasta la mitad. Oiga bien, usted de aquí llega hasta allá, hasta el final, y viene hasta la mitad, es el largo de la ballena azul, y pesa exactamente 90 automóviles al mismo tiempo. Hola, mi nombre es Irene Robles y yo quería saber cuánto tiempo de vida puede tener este mamífero. In the wild, the males usually about 60 years and the females about 90 years. Si es para las orcas, en la naturaleza, su hábitat normal, para los varones unos 60 años y para las mujeres unos 80, más o menos. But in captivity, in aquariums, about 25 years. Pero si están en cautividad, si están en un acuario, son unos 25 años. En el caso de nuestras ballenas, debo decirle que las ballenas van a vivir lo que nosotros les permitamos vivir. Lamentablemente, esa es la edad de la ballena. Normalmente ellas pueden alcanzar 80, 90 años, pero no llegan hasta ahí, porque nuestra actividad humana las mata antes de eso. Entonces, nunca llegan a su edad, porque siempre o chocan con un barco, o se enredan en una red, o la matamos con la contaminación marina, ya sea de basura, química o todo lo que tiramos al mar y las envenenamos, o hacemos una actividad marítima, naval, de esas que hacen los militares y hacemos explosivos debajo del agua y las matamos. Es decir, no llegan nunca a su edad de morir en paz, sino son matadas normalmente por la actividad humana. Por eso es difícil saber hasta cuándo llega la ballena. Pero se estima más o menos como unos 80, 90 años. Yo quiero que me den un permisito, los chicos, a mí. Ahora que la señora Chislon habla de los acuarios, now that you have talked about the aquariums, are you against or in favor of having captivity, of those animals having captivity in aquariums? Ahora que mencionaba los acuarios, ¿está usted a favor o en contra de que estén en cautividad? After you get to know a whale, an orca like this, it seems very cruel for them to be trapped in a small enclosure. So, especially after knowing Luna, it's impossible to even think about having them in a tank like that. Después que llegas a conocer una ballena que has compartido con Luna, es imposible pensar el que estén en cautividad, el que estén en cautiverio. Realmente, después que tratas con este animal, es muy difícil verlo atrapado. Este es un tema muy importante que acaba de hacer la profesora. Y es bueno que nosotros entendamos qué hacemos cuando vemos un animal en cautiverio. Es muy importante. Por ejemplo, un delfín normalmente migra diariamente de 100 a 150 kilómetros a lo largo de la costa para alimentarse. Pero si nosotros cogemos a ese delfín y lo metemos en una piscina, ese delfín tiene que dar de 10.000 a 15.000 vueltas diariamente para compensar esa distancia. ¿Usted se puede imaginar lo que es eso? Es decir, es como coger a un delfín y comienza a dar vuelta, el día entero para poder compensar los 120 kilómetros que tiene que nadar. Eso es como volverlo loco. Y por eso no pasan en cautiverio más de 12 o a 14 años los delfines. En el caso de las orcas, llegan 25 años. Pero comparado con el tiempo normal, es menos de una tercera parte de su vida. Por eso le digo, sacar un animal
de su medio ambiente natural y llevarlo y enjaularlo no es bueno. Nunca he estado de acuerdo con eso, sacarlo de su medio ambiente natural y llevarlo a la cautividad. Y espero que ustedes estén de acuerdo con eso, de que los animales silvestres deben dejarse en su medio ambiente y nosotros ir donde ellos a verlo. Yo creo que hemos agotado el tiempo de las preguntas. Teníamos otra jovencita preparada por aquí, no sé si tengamos. Sí, y esta es la última y cerramos. Mi nombre es Elaine Marcel Pérez Suárez y quiero preguntar que a cuántos años murió el hombre. Repite la pregunta, ¿a cuántos años murió? Luna. Luna. Luna was 6 years old. 6 años cuando murió Luna. So as a whale lives are very similar to ours, so he was still just a child. Que las ballenas duran más o menos lo mismo que los seres humanos, así que era apenas un bebé cuando ella murió. Yo quiero primero felicitarlos por haber venido a ver este trabajo que han presentado. Yo personalmente quiero felicitar al director de la película, al señor Mike y a su esposa, que los vimos actuar en ella. Y así como nuestro amigo Osvaldo les hacía un llamado a ustedes, es verdad, los delfines han sido ya considerados como personas no humanas. Y esto se aplica también a las ballenas. Las ballenas jorobadas son el símbolo de la República Dominicana y de la salud de los mares. Ustedes que están creciendo, ustedes que tienen ahora todo el mundo por delante y un país rodeado de mar y de océanos, deben de fijar sus mentes más allá de lo que recibimos hoy en día y pensar de que si cuidamos nuestros ríos, si aprendemos a no botar la basura en las calles para que se la lleve la lluvia, para que la depositen los ríos y todos esos plásticos y todo eso, está invadiendo el mar de una manera increíble. Nuestro trabajo como exploradores submarinos nos ha llevado a conocer todo alrededor de la isla de la República Dominicana, la parte nuestra. Y lo que veíamos hace 32 años que yo vine aquí al país y lo que vemos hoy da pena realmente. Todavía tenemos vida. Por ejemplo, las ballenas jorobadas vienen una vez al año, pero ellas no se alimentan aquí en las aguas. Vienen a parir y a aparearse, a parir a sus ballenatos y a enamorarse. Durante 3 meses, 4 meses aproximadamente, las ballenas no se alimentan en nuestras aguas. Además, no tienen nada que comer aquí. Pero no vienen a eso. Cuando suben de nuevo las aguas frías en el norte, ahí sí tienen todos los pescaditos del mundo, se alimentan para regresar cada año a las aguas donde nacieron. De ustedes va a depender el futuro de este país. Ya están casi adultos y es el momento en que piensen dentro de sus corazones qué están haciendo aquí en este planeta. Tienen mucho que hacer y la humanidad espera mucho de ustedes. Pongan atención, piensen más allá de lo que están viviendo en este momento, acérquense un poquito al mar, ese es mi mejor consejo. República Dominicana es 8 veces más grande en el mar que en la tierra, así que el futuro del mar para ustedes va a significar mucho. Piensen en carreras como oceanografía, biología marina, biología en sí, son carreras prometedoras y ustedes van a poder contribuir como lo hacen ellos, como lo hacemos nosotros, para que el mundo sea cada día un mejor lugar para vivir. Yo quería dejarle 2 mensajes a ustedes de este encuentro. Primero, yo creo que todos ustedes tienen la televisión, el canal 37, CDN, ¿verdad? A lo mejor ustedes lo han visto a él todos los sábados a las 10 de la mañana en su programa de Dominicana Bajo el Mar. No se lo pierdan, que ahí hay un buen mensaje todos los sábados en la mañana y pueden irse enriqueciendo cada día más. Pero quiero dejar un mensaje a las profesoras y a ustedes mismos para la próxima temporada de ballenas. Nosotros siempre hacemos actividades con los colegios y hacemos giras. Somos de una escuela, como dijo la profesora, de escasos recursos, pero pueden hacerse cosas.
Y yo creo que a través de la Fundación Global, a través de nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente o a través de ATEMAR, nosotros pudiéramos hacer una actividad de llevar a estos niños a ver las ballenas en Samaná. Tocando las puertas, todo se puede. Conseguimos el transporte, conseguimos el barco allá, para que la próxima temporada estos aliados de nosotros puedan decir, yo vi la ballena de Samaná. Y eso tocando las puertas se puede hacer. Creo que podemos organizarlo y nos mantendremos en contacto. Aquí está la fundación, donde contactarnos a nosotros. Las directoras le vamos a dejar nuestro número para que de esto, de este encuentro, para la próxima temporada, ya sea en enero, febrero o marzo, podamos hacer un viaje a ver las ballenas. Okay. Y que no se quede todo en teoría, ni en película. Vamos a la práctica, a ver nuestras ballenas. Ya casi estamos cerrando. Voy a dejar que los productores de la película digan algo y una persona más, y después ahí vamos a terminar. Y le agradecemos mucho que vengan a estar con nosotros a hablar de las ballenas, que son muy interesantes y muy, muy bellas. I first of all want to acknowledge the film. It's just so poignant, and I thought it was just phenomenal the way you documented the interaction with the animal. And I'm truly grateful that I got to see it this morning. But the question I have for you is, in particular to what you brought up with, bringing up a human pod to replace the lack of family felt in its life, and knowing, there are enough people who are doing ethology, especially with whales, and I'm surprised that this wasn't thought of early on in its life, like when they first found the whale, that the immediate solution would have been to find some way to replace its family. And it's not like it's not done with elephants or other social animals with great ape trust and things like that, where you have a human parent and they are successfully rehabilitated to the wild later in their life. So why couldn't something like that be instituted with this whale? Let me repeat the question. Primero que nada, quiero agradecer que haya podido ver esta película. Me encantó, fue muy puntual y fue muy emotiva. Realmente doy gracias por haber podido verla. Pero quisiera hacer una pregunta, ¿cómo es que no se vio más temprano en la situación el que tuviera un padre humano, por decirlo de alguna manera, ya que buscaba este afecto o esta cercanía con los humanos, de que se le reemplazara esta carencia y luego fuera introducido a su hábitat natural? Hemos visto que en otros casos con elefantes y otro tipo de animales que viven en comunidad, en una situación familiar, se han dado casos en donde han tenido un padre, digamos que adoptivo humano, y luego ha sido introducido a su hábitat natural. ¿Por qué no se hizo algo en este respecto en un tiempo más temprano con esta ballena? The answer is simple. It was not possible politically. But it does make some sense. Normally, people should not interfere with wild animals. And so the rules in Canada and the United States are to stay away from wild animals. And this was a very unusual situation, and then the rules did not allow people to cross the wall, and that's what we were up against. You couldn't legally cross that wall, so they would have had to change the laws. It was very, very difficult to do politically. There's never a contextual situation. There's no way of contextually handling it. Couldn't they have there was no way for this particular situation to be handled directly with wildlife people? Like, I'm not saying that a family, a human settlement around the sound. Yeah. Realmente la respuesta es muy simple. No le podemos hacer por una cuestión política y legal. En los Estados Unidos y en Canadá, los animales que son de vida salvaje deben ser dejados tranquilos. No se puede, uno no debe interferir en su correr natural. Por esto, era muy difícil que nos pudiéramos acercar y esa era la barrera que teníamos que traspasar. No había una forma correcta y legal que nos permitiera, y esto también era un proceso, algo muy inusual, no era un comportamiento común ni algo que se había visto. It gets very complicated, and I can talk to you about it afterwards. It's way too complicated, but there's some very strong things that made it very, very difficult politically. But I'd like to just follow up on that a little bit, because this film
is not just about whales, it's not just about people and whales. The film is about friendship, which you all experience. You know how important friendship is in your lives. And I think, as having, I wrote most of this film and edited it, and to me, that message that Luna gave us about the importance of friendship is something that, in a way, trying to interpret for Luna, I would like to pass on to you, which is that friendship is important, not just between us, but also between us and other lives. Yo creo que se vuelve muy complicado y tendría que entrar en muchos detalles, pero te puedo explicar más, más tarde. Pero yo creo que al final el mensaje que nos deja esta película no es que no habla solamente de ballenas y de humanos, sino habla de amistad. Y todos ustedes saben lo importante que es un amigo, tienen amistades, saben lo importante que es una amistad. Y creo que lo que yo quería era dejar plasmado lo que Luna intentó hacer, de acercarse, de ofrecer una amistad. Cuando edité esta película, volví a revivir esto y realmente ese es el mensaje final que nos deja.